dolor es mi dolor y él me dice que me ama. Y a pesar que él es mi amor y que inspira mi canción, me hace falta, mucha falta. Aquello, esa es mi pena. ¿Quieres tomar algo más? No, gracias, quedé lleno. Pero si no comiste nada. Es que tengo el estómago chiquitito. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ordenar un poco. ¿Podríamos salir a dar una vuelta? Es que está mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Y qué tiene? Capaz que arma un escándalo. Ah, ¿aquí estabas? Sí, estaba con un amigo, René. Mucho gusto. ¿Fuiste a comprar? Iba a ir ahora. ¿Me querías acompañar? Sí, claro, por supuesto. Pero antes quisiera pasar al baño. Claro, pasa, al fondo a la izquierda. Permiso. ¿Quién es ese? Ya te dije, un amigo. Un amigo. ¿Vos crees que no me di cuenta cómo te miraba? ¿Crees que son todos iguales a ti? Mira, mierda. Vos no vayas a ninguna parte con ese huevo. ¡Pero Juan, suéltame! ¡Silvina! ¡Silvina, qué pasó! ¡Déjalo! ¿Qué estás haciendo, weón? En un acto inexplicable, Juan Salvo Zúñiga dio muerte a su hermana Silvia y dejó herido gravemente a su pretendiente. Más tarde, cuando fue encarcelado por este delito, se dejó notar veladamente la razón que habría tenido este hombre para atentar en contra de su hermana. De acuerdo a antecedentes familiares y a una serie de rumores que circundaban en su medio, Juan Salvo Zúñiga celaba a Silvia y no la dejaba acercarse a ningún hombre, ya que su cariño hacia ella colindaba en el incesto. Estudios psicológicos realizados posteriormente unen con mucha lógica estos argumentos, ya que son propios del perfil de su patología mental. En el Valle del Elqui, entre tanto, y muy ajeno a la existencia de Juan Salvo, emerge la vida de Deliseo Tapia y su pretendiente Antonia Cabrera. Anidados en este mágico, maravilloso entorno, conjugaron sus sentimientos afectivos sin medir las consecuencias de un pasado que podría impedir una sana relación de pareja. ¿Llegaste hace rato? Sí. ¿Qué te pasó? Mi papá no me quería dejar salir. ¿Dijiste que te ibas a juntar conmigo? No, estás loco, capaz que me mate. Él ya sabe tu historia ya. ¿Qué historia? Sabe que vos tenías otras mujeres y que también tenés hijos. ¿Y vos le contaste? No, yo no. Da lo mismo. No te quiere ni ver. Esa ahí está embarazada. Dijo que si no nos casábamos te iba a arrepentir. Yo quiero hablar con él. Yo esperaría un poco. ¿Y vos te casarías? Vamos, mi papá me vendrá buscando. Juan Salvo fue trasladado desde Iquique a varios recintos penitenciarios del país. Por alguna extraña razón pidió cumplir su condena en la cárcel de Vicuña. Luego de 6 años de encierro, fue dejado en libertad y en estas condiciones quedó enquistado en el Valle del Elqui.
Se presume que en alguna fase de su vida trabajó en Paihuano y quizás esto lo motivó para buscar aquí una segunda oportunidad. Ciertamente este hombre pagó con encierro el crimen de su hermana, pero sus patologías mentales se han conservado intactas. En otras palabras, sin ningún atisbo de rehabilitación efectiva, se inserta nuevamente en la comunidad como si nada hubiera pasado. Juan Salvo Zúñiga eligió como su nuevo teatro de operaciones el tranquilo y modesto pueblo de Alcobuas. A estas alturas, Deliseo y Antonia se habían unido en matrimonio. Yo me voy, nos vemos la noche. Oye, ¿para qué lado vais? ¿Los parronales? Pero ella pasó de la señora Messi y dile que me venga a ver. ¿Por qué no vais al hospital? Me da miedo. Prefiero mejorarme aquí en la casa nomás. O por lo menos podría ir a control. Ay, ¿para qué? Si la señora Messi sabe de todo eso. Mi mamá siempre no estuvo en la casa y nunca tuvimos problemas. ¿Y si te pasa algo? Si no pasa nada. Bueno, ese problema tuyo también. Bueno, como quiera le digo que venga entonces. Después de almuerzo. Oye. Aprovecha a traer uva para hacer jugo. ¿De qué parte me dice que viene usted? De Vicuña. Qué raro. Me parece no haberlo visto antes por acá. ¿Usted es de la zona? No, soy del sur. Pero siempre he trabajado por acá. ¿Cómo conoció a Oscar Rey? De Iquique. Me dijo que cuando anduviese por acá, pasara a hablar con usted. ¿Te conoce el trabajo de la uva? Sí, pues. Trabajé 3 años ya en Paihuano. Bien. Hay que desmalezar todo ese sector. Qué bueno que llegaste. Te estás esperando. Buenos días, Fernando. Él va a trabajar con nosotros. ¿Cómo le dijo que se llamaba? Juan Domingo Salvo. Bien. Dile todo lo que tiene que hacer. Después vamos a arreglar el asunto de la plata. Gracias. ¿Qué hago con mis cosas? Guárdala en la bodega. Y dile a Fermín que le busque un lugar donde dormir. Don Fernando, ¿sabe qué dijo un Pancho que ya tenía lista la camioneta? Bien. Hay que enmalezar todo esto de acá. ¿Vamos? De este modo, Juan quedó trabajando en Alcobuas. Deliseo se transformó por las circunstancias en su compañero de labores. Y si bien él es un hombre tranquilo e introvertido, muy rápido debió acceder a los caprichos envolventes de su nuevo colega. ¿Cómo este gallo? ¿Quién? El dueño. Ah, don Fernando. Es buena persona. ¿Cómo la paga? Bueno, eso depende de cada uno nomás. ¿Y usted de dónde viene? Tú te llame nomás. No me tengáis miedo. Si aún no te voy a hacer nada. Bueno,
dónde venís? Del norte. ¿Y por qué viniste acá al Cogua si es tan chico? Estáis preguntando mucho, ¿no? ¿Vos qué miráis? ¿Cómo uno la cara? ¿Te tomáis otra? No, gracias, me está esperando la Antonia. ¿Quería o no quería saber por qué estoy acá en el Cuba? Supongo que viniste a trabajar. Tengo una misión. Pero no se lo diré a nadie. Pásame el lavatorio. Ahí está. También traje las tijeras. ¿Puedo ayudar en algo? No, 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 ya estamos listas. ¿Cómo te sentís? ¿Cuándo se hizo un último control? Nunca se hizo, si ni siquiera fue al hospital. Yo la vi la semana pasada y estaba re bien. Y este fuerte, oh. ¿Si tú y yo atendido a toda tu familia? Oye, siéntate en la cabecera, voy a ayudar ahí. ¿Y qué hago? Te sujetáis cuando le hagan los dolores. Ya, no voy a morir. No, 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 ya, ya, ahí viene, ahí viene. Tranquila. Eso, eso. Eso, eso, eso. Voy a morir. No, ya ahí viene, tranquila, tranquila. Puja. Ahí viene, ahí viene. Puja. Ahí viene, eso, eso, eso. Ya, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Ocho, se más. ¿Y qué? Mujer, ¿por qué no lo estáis viendo? ¡Me meó! ¡Me meó! ¡Me meó! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría! Alcoguaz es uno de los últimos poblados al interior del Valle del Elqui, en la comuna de Paihuano. Su población es muy reducida y la mayoría trabaja las faenas de la uva. La tranquilidad reina en este lugar y muchos llegan hasta aquí buscando una suerte de inspiración cósmica que le permita reencontrar sus vidas. Sin embargo, la presencia disonante de Juan Salvo se ha hecho notar de inmediato. Él daba miedo, o sea, como estar sola con él, como que daba miedo. La manera de hablar que tenía, la manera de mirar. Entonces yo siempre me pregunto por qué este tipo, o sea, sabiendo todo el mundo el problema que tenía, por qué estaba en Alcoguaz, solo, dándose vuelta, no sé, no entiendo. No pasó mucho tiempo para que este hombre comenzara a manifestar sus más sórdidas expresiones afectivas. Con una naturalidad abismante se sentía atraído por las niñas menores y no tenía vergüenza de mostrar lo que él llamaba un honesto sentimiento. Su paradero recurrente en los ratos libres era precisamente la escuela de Alcoguaz. Marisol. ¿Sí?
dónde va ahí? ¿A mi casa? ¿Cómo sabe mi nombre? Yo soy adivino. No. El otro día te vi salir y... me pregunté tu nombre. ¿Qué quieres? Te traje un regalo. Toma. ¿A mí? ¿Por qué? ¿No te gusta? Póntelo. Gonzalo, me llamo. ¿Hace cuánto tiempo que viví acá? Yo soy de aquí. Nací en Paihuano. Oye, weón. ¿Ella es mía o hay pocas mujeres acá? No sé. Yo no me preocupo de eso. Anda ahí el Gil. Y yo sé que andáis con una minita de Vicuña. Eso era antes. Entonces, ¿por qué no me la presentáis? Córtala mejor. ¿No veis que puede venir el camión? No me digas que te molestaste. Es que no me gusta hablar de eso. Entonces no te hagáis el Gil, pues, cuéntame la firme. El otro día te vi en una sucursal que tenía ahí, pues. Andai con unos cabros chicos, ¿o no? Parece que ya llegó don Fernando. En Alcoguaz, todos ya conocen a Juan Salvo. Y en realidad, su extraña y agresiva forma de ser ha inspirado temor en la comunidad. Desde luego, nadie sabe su pasado. Y él, por supuesto, se niega a hablar de eso. Como un absurdo contrasentido, muchos lo respetan. Lo encuentran incluso inteligente. Y no le niegan su capacidad para seducir. Pero este hombre es una verdadera incógnita, incluso para él mismo. Tiene particular capacidad para escribir y es sin duda otra de las armas a la hora de conquistar a alguien. Su pensamiento en la pequeña Marisol es casi obsesivo y con su imagen se siente inspirado. Ya le regaló un anillo de fantasía con la inicial de su nombre. Ahora quiere hacer la presa de sus poemas para luego, quizás, abordarla con mayor propiedad. Juan Salvo deja correr su pluma delirante, desconociendo absolutamente en qué terminará esta aberrante conquista a una menor de tan solo 12 años de edad.
Los pasos de Juan Salvo se dejan escuchar en las silenciosas calles de Alcoguaz. Ya existen varios que por alguna u otra razón han conocido la fuerza de sus puños. Esta fama de hombre alterado, unida a su educación sobrevalorada, ya que llegó hasta segundo año medio, le otorgan aún mayor misterio a sus movimientos. Nadie, por cierto, se atreve a cuestionar su mirada, ni a contradecir sus dichos, aunque todos, sin excepción, quisieran verlo muy lejos de Alcoguaz. ¿Sola? No, ¿por qué? Que te venía a ver. ¿Para qué? Toma. La escribí pensando en ti. La persecución a Marisol ha sido silenciosa, discreta y sistemática. Juan Salvo, entre sus pares de la zona, se jacta de tener muchas mujeres. No escatima en subrayar sus amores pasados y hace gala de su afán de conquistador. Pero hasta ahora nadie le conoce pareja alguna. En cierto modo, el cúmulo de autohalagos a su condición de hombre le han permitido esconder otra faceta de su patología mental, la pedofilia. Este apetito insaciable por las niñas menores. Hola. Hola. ¿Tú de dónde venís? Ay, vengo a abrir una zanja. Ah. Que el patrón andaba preguntando por ti hace rato. ¿Sí? ¿Y qué quería? Dijo que le faltaba gente para ir a cargar la uva. Está más huevón, esa no es mi pega, por eso no me pagan. ¿Y vos para dónde vas? Voy a dejarlo a la casa de un Fernando. Ah. ¿Y como quiero, tú vas a ir para el fondo? No, ya se me hizo tarde ya. ¿Te tomas un trago? No, no puedo tomar un trago. Es que me está esperando la Antonia. A propósito, dijo que uno de estos días podía ir a comer a la casa. Sí, mala idea. Salvo. Sus raíces crecen subrepticiamente. Y más temprano que tarde, si alguien no las corta a tiempo, cubrirán de terror esta hermosa zona. ¿Qué más, pancito? Oiga, ¿y usted conocía la zona? Trabajé como 6 años por acá. ¿Y por qué se fue?
Tiene pequeños problemas. Viene de Iquique. Pero nací en el sur. ¿Pero por qué se vino para el Cobal si aquí es tan chiquitito? Lo mismo le pregunté yo. Es que me gusta pintar, me gusta escribir. Y esta zona me inspira. No me diga que es artista. A lo mejor se le pega el espíritu de Gabriela Mistral. ¿Le traigo uvita para el postre? No, muchas gracias. La verdad es que tengo que hacer. Yo también. Tenemos que cargar las camionetas. ¿Y? ¿Cómo se llama su hija? Jessica. Es la mayorcita. Es muy bonita. Bueno, chao. Chao. Chao, Jessica. En medio de sus alucinaciones sexuales, Juan ya había planificado un acercamiento más real a la niña Marisol. Sabía con mediana certeza el día y la hora en que podía encontrarla sola. El trastorno mental que le permitía fomentar esta relación le daba a sus acciones un sentido tan natural que confundía a cualquiera. Esto mismo fue quizás la razón por la cual no se dio cuenta que en la cama de Marisol no estaba ella, sino su hermana mayor. Siempre hubieron rondando así cerca de él denuncias de intentos de violación. Poco antes de venirse para acá por última vez, estuvo radicado en Monte Grande. Y de allá tuvo que salir porque hubo una denuncia por intento de violación. Tenía por costumbre fantasear con mujeres hermosas, fantásticas, exuberantes. Y en la práctica sabíamos bien que no era cierto, jamás se le conoció un romance. Jamás se supo que él estuviese enamorado. Es más, hubieron fuertes rumores de que estuvo metido en alguna fiesta donde solamente había hombres y algunos no tan hombres. La gente siempre se quejaba que manoseaba a las niñas chicas en las fiestas. Lo corrían. Le pegaron varias veces, muchas veces con mucha razón. Algunas veces creo que exageraron. Pero fue tanto así de que lo culpaban, no tenía la culpa, a veces sí la tenía, que fue como el cuento del lobo. Este intento de violación fue denunciado por los familiares de la víctima. De inmediato Carabineros asumió responsabilidad en el hecho y lo detuvo. Hola. Te venía a ver. Gracias. ¿Cómo está tu familia? Antonio te mandó saludos. ¿Y qué te pasó? Ah, a ver siempre. Me están cargando.
Dicen que te quería violar a la hija de don Pedro. Esa weá es mentira. Sino que la examinen. Bueno, ¿y qué andas haciendo por allá entonces? Ya. No quiero hablar de eso. ¿Traje este cigarro? No, no traje. ¿Cuándo voy a salir? Tengo que soltarme luego. Si yo no me la violé, weón, no me creí. Eso lo sabes tú, ¿no? Pero si tú lo decís... ¿Vos la conocí? Aquí todos nos conocimos. Entonces dile que cuente la verdad. Porque si me dejan preso aquí, ahí sí que me la voy a violar. Bueno, se me hizo tarde. Ojalá ya salga pronto. Chao. Chao. Los argumentos de Juan no fueron lo suficientemente sólidos para convencer al juez y fue condenado a 6 meses de prisión. Así la vida en Alcobuas, quizás haciendo acopio de los procesos y el beneficio que le otorga la uva a la gente del valle, se transforma de pronto de dulce y de agraz. Antonia, para no repetir la experiencia de otro parto en casa, tuvo a su tercer bebé en el hospital. Ahora ambos regresan a casa con esta hija que, según los pronósticos de Deliseo, viene con la marraqueta bajo el brazo. Es decir, su presencia será sinónimo de buena aventura en su modesto hogar. ¿La niña? Está con la madrina. Podría buscarla para que conozca a su hermanito. ¿Sabes qué me dijo? Que ya le voy a traer. Ya deben estar por llegar. Tengo un poquito de agua, que estoy muerta de sed. ¿Supe en el hospital que el Juan ya salió? Así parece. Yo no lo he visto. ¿Será que don Fernando lo echó? No creo. Para mí que lo tiene trabajando en Las Pasas. Pobre gallo. Nadie lo quiere por acá. ¿Te has dado cuenta que anda siempre solo? Él se lo buscó también. Yo creo que él inventaron esa cuestión de la violación. ¿Tú sabes cómo es la gente por acá? ¿Tiembla un poquito? Voy a calentar agüita para limpiarla. ¿Se parece a la Jessica? Cuando vea al Juan, invita a lo que venga para la casa, po. Ahí le digo. ¿Sabes que lo voy a dejar a la cama? Don Fernando me dio permiso por un rato nomás.
¿Dónde van? A la iglesia. ¿Y tú qué andas haciendo aquí? Yo me voy a bañar al río. ¿Podrías acompañarnos? No, ya fui a la misa a las 10. ¿Verdad? ¿Y tú vas a la iglesia? Todos los domingos. ¿Podrías pasar a visitarnos uno estos días? Está grande la niña, ¿eh? Ya tiene 10 años. ¿Te llevo? Bueno, ¿no me voy a caer? No, no te va a pasar nada. Lo voy a pasar bien. Nos vemos allá. No, no, no. Para muchos, el encierro de Juan Salvo por medio año fue ejemplarizador. En realidad, después de aquella experiencia, nadie pensaba que volvería al valle. Pero contra todo pronóstico, este hombre regresó al Coguaz conservando plenamente su especial conducta. Solo algunas familias se contaban entre sus amistades, entre ellas la de Antonia, a quien le originaba un sentido de ingenua lástima. Sí. Hola, buenas tardes. Precisamente aprovechándose de la simpatía que despertaban Antonia y Deliseo, Juan comenzó, solapadamente, a fijarse en su hija mayor, Jessica, de 8 años. Sin mediar razón alguna, hizo el hábito de observarla a la salida de la escuela. Claro está que muy pronto, y sabiendo que la niña no lo rechazaría por ser amigo de sus padres, se atrevió a esperarla su pretexto de llevarla a casa como un hecho casi natural. En estos menesteres fue observado por algunos apoderados, hecho que de ninguna manera pareció inquietar a Juan. Hola, Eliseo. ¿Para dónde vais? Voy para el fondo. ¿Todavía estáis trabajando en el fondo, don Fernando? En el tiempo de la vendimia nomás. Oye, qué bueno que te encontré. Hacía días que quería contarte algo. ¿Qué sería? Que el otro día vi a tu hija. Con ese gallo. ¿Qué gallo? El Juan. La estaba esperando en la escuela. ¿Para Jessica? ¿Estás seguro? Sí, pues. Incluso la acompañó, se fueron juntos, no sé para dónde. ¿Cómo la niña no le dijo nada? En todo caso, la conoce, ¿ah? No sé, pues de todas maneras, compadre, yo le pondría ojo. ¿Vos sabés que ese gallo es raro? Bueno, se me hizo tarde. Nos vemos, ¿ah? Chao. Dile a tu patrón que todavía le queda agua, por si acaso. Chao. Deliseo quiso aminorar la trascendencia de aquella información, pero en su interior sabía que Juan era capaz de todo. Si bien estaba alertado, le tenía miedo. Jessica, levántate, mira la hora que es. Hola. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo por acá? ¿Deliseo ya se fue ya? No, ando de paseo. Tengo a visitar. ¿Querí tomar alguna cosita? Un vaso de agua. Oye, ¿y la Jessica? Está ahí adentro, todavía no se levanta.
usted? ¿Qué hace aquí? Ando de pasadita. ¿Mi mamá? Está en la cocina. ¿Viene a clase? Sí. ¿Por qué? A lo mejor te paso a buscar. ¿Mamá? Venga, venga, yo le ayudo. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola. Te vine a buscar. ¿Qué estás haciendo aquí en el dormitorio con la niña? No, la estaba ayudando. Vaya para afuera. ¿Qué estás pensando? No quiero verte más al lado de la niña, ¿viste? Estás echando la charia. Supe que el otro día fuiste a buscarla en la escuela. ¿No te das cuenta que es una niña? ¿De qué me estás acusando? De nada. Pero no quiero que molestes más a la Jessica. Ten cuidado con lo que andas diciendo. Dejémoslo hasta acá mejor. Salvo sabía que Eliseo le tenía cierto temor. Y amparado en esto, continuó con más bríos su deseo de obtener dividendos sexuales con la pequeña Jessica. No descansó hasta encontrar el momento propicio de abordarla. Vital refleja importantes conflictos en lo que es su control emocional, afectivo y su violencia. Un sujeto de una mirada fuerte, de una mirada, yo diría, autoritaria. Yo diría una persona que en algún modo impuso habitualmente sus criterios y que sus metas siempre estaban al alcance producto de su dedicación, de su esfuerzo por obtenerla.
y con una tendencia a gratificar inmediatamente sus inquietudes, digamos. O sea, que postergar una meta, postergar una inquietud, postergar un deseo le era difícil. Es lo que sucedió, al menos en, yo diría, en sus delitos anteriores en Arica, en el norte, y luego en el caso de Alcobas. Antonia y Deliseo no podían dar crédito a la conducta de Juan Salvo. Se sentían engañados y en absoluto recompensados con la amistad que ellos le habían brindado. No tardaron entonces en realizar la denuncia pertinente, y aunque sabían que este hombre de alguna u otra manera intentaría disuadirlos, Deliseo superó su temor y ahora estaba preparado para enfrentarlos si fuese necesario. ¿Dónde hay más copete? Bien. ¿Viniste sola? No, con el Pedro. Oye, ¿y tu comadre va a venir? Bien. ¿La Antonia? Dile que la ando buscando, que quiero hablar con ella. ¿Por qué no vaya a su casa? No le quiero dar ni un motivo para que después me ande acusando. ¿Sabes qué dije yo? Mira, cuando la vea, dile que es mejor que retire la demanda, porque si no le va a salir caro. Muy caro. Oye, no andes amenazando, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no amenazo a nadie. Muy de madrugada, Juan decidió abandonar la fiesta. Durante la noche, bebió lo suficiente para envalentonarse y dar curso a sus más descabelladas ideas. Ninguno de los presentes pudo advertir en su comportamiento actitudes demasiado extrañas. Pero lo cierto es que en su cabeza anidó el germen de la maldad. Eran las 6 de la mañana y un torbellino de ideas macabras no le permitían conciliar el sueño. Su evidente disgusto por la demanda que pesaba en su contra era ahora el veneno que irrigaba su cerebro. La soledad, pero básicamente su psicopatía confabulan para que este hombre desarrolle toda su bestialidad. Juan Salvo, en un acto casi premeditado, busca afanoso cobrar venganza. Ciertamente no hay razones para esta situación. Sin embargo, a esta hora, en estos precisos momentos, nadie ni nada podrá evitar que se calmen sus más oscuros instintos. Para su fortuna, Deliseo
ya se había ido a su trabajo y solo quedaban en casa Antonia y sus tres hijos. Una vez cometido el delito, Juan Salvo fue en dirección a la quebrada El Pabellón. Distante solo algunos metros de la morada donde acaba de dar muerte a Antonia y a sus tres hijos. Con un grado de cordura solo propio de los que presentan rasgos de psicopatía, este asesino comenzó el proceso de intentar borrar todo vestigio que lo comprometiera como autor de esta verdadera masacre. De las 10 de la mañana, regresó a casa de Eliseo. ¡Antonia! ¡Antonia! Ese 25 de noviembre, el Valle del Elqui y este tranquilo poblado de Alcobuas se tiñeron de rojo para dejar ver el crimen más bestial que se conozca en la zona y probablemente en el país. Deliseo no tardó en mencionar el nombre de Juan Salvo como uno de los primeros sospechosos. La policía, no obstante, tuvo dudas, ya que extrañamente este hombre se encontraba como todos los días en su lugar de trabajo. Dígame, ¿Juan Salvo trabaja aquí?
¿Dónde está? Están los patronales abajo. Ah, ya. Gracias. La presencia de carabineros no alteró la conducta de Juan. Lógicamente, así estos podrían darle crédito a su ignorancia sobre los hechos, de los cuales le harían cargo más tarde. Como existía una demanda en su contra y una orden de aprehensión a puertas, no hubo muchas explicaciones para que lo acompañara a la jefatura. Todos los antecedentes que obraban en manos de la policía eran suficientes para pensar que efectivamente este hombre había sido autor del delito. Presionado por los indicios que comenzaron a aparecer y que en modo alguno coincidían con sus débiles coartadas, Juan Salvo terminó por reconocer su participación en el crimen. Como un vómito de su alma corroída, vació casi con placer y con particular precisión cada detalle de su cometido. Luego, dio fe de sus actos diciendo dónde se encontraba su ropa ensangrentada y en qué lugar preciso ocultó el arma homicida. Han pasado casi 8 años de este crimen, conocido como el Chacal de Alcohuaz. El esposo y padre de las víctimas de Eliseo Tapia, en la humildad de su dolor, aún no logra comprender el significado de lo que sucedió. Yo tenía una niña chica, la niña empezó ya a crecer, pasando los años. Ya cuando la niña tenía 5 años, ya se puso bien psicópata. ¿Por qué? Porque andaba con la niña, arrone con la niña. ¿Con su hija? Claro, la niña tenía 5 años y andaba ya con la niña, arrone con la niña. ¿Y usted, cuando se dio cuenta de esto, qué hizo? Bueno, yo lo sorprendí y después mandé a la mujer a que diera cuenta. Esto se dio cuenta. ¿A Carabinero? Don Eliseo, pero debe ser muy tremendo para un padre cuando otra persona adulta está como atentando contra ella. ¿Usted lo vio a él? Lo vi yo. Pues. ¿Qué le estaba haciendo a su hija? Le estaba poniéndole mano. Yo sé que un día la siguió a una pieza y nosotros la quitamos. Nosotros se la quitamos. ¿A la fuerza? A la fuerza, claro. ¿Él no quería? No quería y nosotros se la quitamos a la fuerza. ¿No le importó que lo hubiesen pillado? No le importaba nada si era psicópata. Pues. Si era un psicópata de primera. Pues. Don Eliseo, ¿qué pasó finalmente para que este hombre actuara como lo hizo? Esto se... ya, el último se denunció y se pasó a Vicuña al tribunal. Entonces, iba a mirar un careo para llegar ya al final de las cosas. Entonces él se hizo la denuncia y teníamos para el 28 de noviembre teníamos el careo. Él fue y lo mató antes. Yo un día domingo salí a trabajar, cuando llegué estaban todos muertos. ¿Y por qué atentar contra toda su familia, don Eliseo? Es que él lo hizo por como diciendo, si los mato, le van a echar la culpa a él. Y yo voy a quedar libre. ¿Le van a echar la culpa a usted? Claro, me echan la culpa a mí. Que yo había hecho todo eso. Y yo fui detenido como a las 2 de la tarde. Fui detenido. Y después llegó el magistrado y me dijo que yo de quién sospechaba. Yo le dije que sospechaba del Zúñiga. Me dijo, seguro, sí que seguro. Le dije, sí, no, yo no me equivoco con esas cosas. Pues yo le encontré la huella, la huella cuando subió y bajó. Yo le conozco la huella. Y de ahí él ya empezaron a ir con investigación, empezaron a moverse. Y le prestaron a un caballero, en caso de la vez, le dijo que sí, hace como media hora le dijo que iba aquí para allá. Pasaron el río, ahí estaba durmiendo. Y dijo que sí, pues. Dijo, lo hice. Lo hice tal hora, y dijo, y llegué allá, y lo hice aquí, esto allá. Y la herramienta que lo hice lo tengo fundida en una quebrada, dijo.
una quebrada como de 100 metros para Honduras. Pa. Ya. ¿Y cuál era la herramienta? Era un hacha. Un hacha dijo yo los maté. ¿Lo echa de menos? Sí, pues. Eso. De repente creo que van a llegar. Pero yo me imagino que van a llegar, pero no. Después digo, no, pues esta cosa ya pasó ya. Ya no, ya nunca más lo voy a ver. Yo, el tema que yo nunca me he sacado la cabeza de eso, que siento yo, creo yo que los niños chicos van a llegar a la casa. ¿Qué crees? Quedan afuera. A mí quedan afuera, no, no es que están muertos. Sí. Para mí, como si entran afuera, no. ¿Por qué? ¿Cómo se da cuenta de eso usted? Yo, de repente digo yo, van a llegar. Que están, hago como si andan paseándonos. Nunca lo he mirado como de otra forma. ¿Tiene usted una razón para continuar viviendo después que su familia entera desapareció? Puta, no, ayer no me voy a explicarme las cosas. No lo comprende. No. ¿Ha llorado usted por ello? Sí, realmente sí. Porque llegar a la casa y a lo que era antes, de la mañana a la tarde que eso que era nada, ya estuvimos, con la mujer estuvimos viviendo 10 años. Y que de la mañana a la tarde no queda nada, puta que cuesta para la cosa comprenderla. ¿Qué imagen me decía usted que no ha podido borrar nunca de ese momento cuando los vio ahí? Que yo nunca me imaginé esas cosas. Yo lo que yo nunca me he borrado es la imagen, así como los vi, los encontré a ellos ahí. Para mí eso quedó grabado, la cosa. Yo siempre me acuerdo donde estaba uno, donde estaba el otro, y de ahí yo nunca me saco esa imagen de la cabeza. Para mí eso, como si todos los días lo ando viendo. ¿Nunca he visto un psicólogo? ¿No? Porque esa imagen lo debe perseguir usted donde claro. Trabaje. Eso lo tengo como grabado, esa cosa. ¿Ha pensado que de regreso a casa van a estar ellos ahí? Claro, eso es lo que me he imaginado siempre. Cuando yo tengo una casa abajo, cuando llegaba me imaginaba que lo encuentro ahí. Incluso que yo he soñado con ellos, que ellos están acostados conmigo. Yo converso con ellos. ¿Qué les dice usted? Puta, yo le he dicho, ustedes llegaron ya. Se pararon para llegar. Y un día estaba yo durmiendo y estaba con pesadilla un día. Y vi a la niña más grande que ha llegado. Que ha entrado. Entonces dije yo, va, que te fue mala en tu viaje. ¿Por qué? Me dijo, me era tan flaca y llena de piojos que yo conversaba con ella. Pero era la pesadilla que tenía. Yo le encontraba que los tres han llegado todos flacos, no decían ni uno, no habían comido yo. La misma pesadilla me hacía hablar a mí tontera. Yo sueño con ellos, yo sueño seguido. Don Eliseo, usted me está diciendo que durante todo este tiempo ha alimentado la esperanza de encontrarse con él cuando salga. ¿Sí? ¿Y qué le va a hacer? Bueno, ahí yo tengo que desquitarme. Él me mató a la mujer y los niños, yo tengo que desquitarme con él. ¿Lo ha pensado seriamente? Sí, siempre lo he pensado lo mismo. ¿Esto es de vida o muerte? Claro. Yo lo encuentro, va a tener que morir. Pues. ¿Y usted piensa que la justicia es lo mejor que se encargue de eso? Es que la justicia, lo único que va a hacer la justicia, él lo va a tener un par de años preso más y después, como siempre lo ha hecho, lo van a echar en libertad para afuera. O sea, usted ya no le tiene miedo. Yo no le tengo. ¿Y no le importa morir? No, bueno, de morir no. Si me matan, bueno, me matan no más. Pero algo yo tengo que hacerle. El Valle del Elqui. Este mágico lugar tuvo días oscuros con la presencia del forastero de la muerte, que aún nadie puede olvidar. Juan Domingo Salvo Zúñiga, denominado por la opinión pública como el Chacal de Alcobuás, está encerrado desde hace 8 años en el Centro Penitenciario de La Serena. Tiene en la actualidad 52 años y a pesar de su fama muy pocos han logrado conocerlo. Su capacidad intelectual le ha permitido entender que no debe dar la cara y se ha negado sistemáticamente a conceder entrevistas.
tuve sin embargo la ocasión de conocerlo en forma personal. Traté de persuadirlo para que accediera a conversar conmigo, pero también se negó. No obstante, en otra ocasión, y seguramente producto de su caprichosa personalidad, firmó una autorización donde accedía a mostrarse ante la televisión. Sé perfectamente que de nuevo puede cambiar de idea, de modo que no lo enfrentaré de inmediato con la cámara. De cualquier forma, quiero que ustedes lo conozcan, aunque se niegue a ser entrevistado. Entonces, estamos a la espera de lo que es hoy este hombre que le quitó la vida a una familia completa. ¿Está medio esquivo? Esquivo, enfermo, nervioso. ¿Qué le pasa? Tengo unas complicaciones psicológicas muy grandes hoy. ¿Qué le pasa? Estoy enfermo. Prácticamente estoy enfermo. Este es el verdadero Juan Domingo Salvo Zúñiga. Se mantiene aquí como un reo tranquilo, donde las características de su delito le han permitido tener en cierto modo el respeto de la comunidad penal. No presenta actitudes que riñan con el resto de los internos y continúa siendo considerado como un pseudo intelectual dentro de sus pares. Un par de ojos azules le dan una profunda mirada que aún conserva como un elemento distractivo en su físico, ya un tanto carcomido y desdeñado por los años de encierro. ¿Cuál es su nombre completo? Juan Domingo Salvo Zúñiga. ¿Qué se puso Pablo cuando llegó a Cuba? No, mire, la verdad la cosa es que este fue un problema que me lo causó una persona en Santiago que se hacía pasar por mi familia, se hacía pasar por mi hermano. Obviamente no me he equivocado. Está nervioso por el compromiso adquirido y también por mi presencia. Aquí me impuse que además de su facilidad para escribir, aprendió en la cárcel a pintar al óleo. Solo que los motivos de sus cuadros lo grafican casi de cuerpo entero, donde para cualquier especialista aflora, o mejor dicho, se confirma su particular diagnóstico psiquiátrico. Perfil psicótico, de tipo paranoideo, esquizomorfo. Y aquí yo no tengo nada que ver. Sí tiene que ver porque yo la idea de día... El proceso, pero, yo no pero, tengo prueba. ¿Pero con qué prueba me acusan a mí de este crimen? Pero sí. No hay ninguna prueba. El proceso, bueno, a lo mejor es injusto. ¿Y quién va a decir que es injusto sino usted? No quiero transgredir su deseo. Y debo entonces aceptar una vez más su negativa de ser entrevistado. Él se ha quedado en la inconsistencia de su firma. Y yo al menos con la conformidad de que lo hayan conocido. No se da problema, pero yo lo he consultado. ¿Cigarro? ¿Le mando cigarrito? En 1992, Juan Salvo fue condenado a muerte. Un año más tarde, el expresidente Patricio Elwin le conmutó la pena por la de presidio perpetuo. El denominado Chacal del Coguás podría quedar en libertad en el año 2012.